No rectificaré en aquesta voluntat. El govern espanyol i el Partit Popular i com deia el senyor Herrera, amb l'ajut inestimable del Partit Socialista Obrer Espanyol, vostès hi posaran tots els impediments possibles. Però pensin una cosa, això es pot acabar amb el poble de Catalunya votant i vostès no ho podran impedir. Que le dixe el secretari general del Partit Socialista, també estuvo con él las tantas unas semanas. Que rectificará. El drama que está viviendo la política catalana y la política española es que quien está al frente de las instituciones, tanto en Madrid como en Cataluña, eh, son personas que no quieren llegar a un acuerdo, que no quieren reformar nada, que les va bien con el enfrentamiento. Y por eso nosotros insistimos una y otra vez en que tenemos que afrontar ese proceso de reforma constitucional. Nosotros al pueblo catalán le decimos que no nos negamos a que voten. Lo que queremos es que se vote con las máximas garantías constitucionales que reconocemos que existe un problema en la España Autonómica, que necesitamos resolver las disfunciones que tiene la España Autonómica y que, en consecuencia, tenemos que abordar una reforma constitucional. Pero he no escuchado insisto... a Mariano Rajoy ayer en el Senado diciendo, sí. ¿pero de qué me hablan con reforma constitucional y Estado Federal? ¿Qué es eso? Y hay mucha gente que piensa, el Estado de las Autonomías, en el fondo, es un Estado Federal. Y es más, un Estado Federal, digamos, es un Estado, es un estado donde una comunidad no es más que otra, no tiene más competencias que otra. ¿no? Absolutamente. Y el problema es que ahora mismo el problema ahora mismo es que tenemos una España de las autonomías que, donde hay bilateralidad. Mire, yo hace poco escuchaba al ministro de, de Asuntos Exteriores decir que, que quería que Europa fuese una Europa federal. Alemania es un Estado federal, Austria es un Estado federal, el Reino Unido camina hacia un Estado federal, Estados Unidos es un Estado federal. Creo que ahora mismo hay muchísimas disfunciones. Y se podría garantizar perfectamente la convivencia social y territorial en España gracias a ese Estado federal. El problema es que Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, parece que habla más como líder de la oposición que como presidente del Gobierno. Mi propuesta es afrontar ese proceso de reforma constitucional. ¿Cuál es la propuesta de Mariano Rajoy? ¿Seguir como estamos? ¿Seguir ahondando en las diferencias, en la desigualdad, en el conflicto social y territorial? Yo en muchas ocasiones lo que he planteado al presidente del Gobierno y también lo que le he planteado a más es que no podemos equivocar la libertad con la independencia. El problema es que en muchas ocasiones Cataluña sufre los mismos problemas y los mismos desgarros que el conjunto de la sociedad española. Desigualdad, paro, crisis, pobreza laboral. Y lo que hay que decirle al conjunto de la ciudadanía catalana es que juntos podremos hacer frente a esos desafíos que son comunes. Por separado, desgraciadamente, no va a ser así. Señor Sánchez, ¿reconociendo en esa Constitución, en ese Estado federal, una singularidad especial a Cataluña, sí o no? Pero, ¿por qué vamos nosotros ahora mismo a plantear elementos que son de polémica cuando lo que primero tenemos que poner encima de la mesa son aquellas cuestiones que nos unan? Que sepamos que perfectamente. Ciudadano, mira, esos ciudadanos que ven ahí con sí, la estelada, claro. esos los que están diciendo: ¿me vas a no. reconocer una singularidad? Claro que sí. O no? sí. Pero hay, hay, por supuesto, también otra inmensa mayoría de ciudadanos catalanes que quieren votar con las garantías constitucionales y votar precisamente seguir viviendo en España. Quieren una Cataluña mejor, en una España mejor. Y eso es lo que les estamos proponiendo a los socialistas. Eh, señor Sánchez, más acaba de decir que no va a echar marcha atrás. Usted dice que sí, mm, veremos lo que pasa. ¿Ve usted un panorama en el que se convoquen elecciones plebiscitarias, que es otra salida, aunque usted le dijo que no, y que Ganesquerra y que Junqueras proclame la independencia de manera unilateral? ¿Qué pasaría? Eh, yo no puedo hacer hipótesis. Eh, no sé exactamente qué es lo que va a hacer el bueno, señor ha Más, ni tampoco Junqueras... No, ha dicho que no eh, va a convocar. No, a lo que digo es que anticipemos escenarios. Que la obligación del presidente es del decía? Gobierno y del presidente de la Generalitat es eh, tender puentes y no precisamente seguir en este monólogo cruzado de reproches de unos y otros y de recursos de unos y otros, porque no se lo merece ni la sociedad catalana ni tampoco el conjunto de la sociedad española. Nosotros ofrecemos una oferta de acuerdo, de convivencia y de reforma. ¿Los demás qué ofrecen? Los demás lo único que están ofreciendo es ruido y eso no lleva a ninguna parte. Antes preguntaba, ¿usted cree que su propuesta puede convencer a los independentistas, no me refiero a los de toda la vida, a Junqueras y demás, sino a los de nuevo cuño, a los que, como el presidente Mas, que es un independentista sobrevenido, es decir, que se han hecho independentistas frente a las prospersiones del gobierno central? Es que yo esta propuesta de reforma constitucional no la hago ni para calmar a los neocentralizadores de la derecha de Madrid, ni tampoco a los independentistas de Cataluña. Yo, esta oferta de reforma constitucional, se la hago a la mayoría social, tanto en Cataluña como en España, que lo que quieren precisamente es un nuevo marco de convivencia, el afrontar los desafíos comunes que tenemos toda la sociedad española de manera conjunta. Porque por separado no lo vamos a hacer. En España, yo llevo dos meses al frente del Partido Socialista, pero en España durante muchos años solamente se ha hablado de los costes de la separación. Y yo propongo hablar de los beneficios de la unión. Porque. Cataluña ha alcanzado las mayores cotas de autogobierno bajo una constitución que es la constitución de 1978. España ha alcanzado las mayores cotas de bienestar y de prosperidad, pese a la crisis que estamos viviendo ahora mismo, con esta constitución. ¿Por qué vamos a tener que hacer tabla rasa? Pero por, eso le digo ¿Por, qué que la, ¿Por qué la respuesta? ¿Por qué la... Pero yo no puedo ni quiero, porque además yo sé que esa independencia o ese independentismo ahora mismo que existe en Cataluña y también el impulso recentralizador que hay ahora mismo en Madrid es minoría. Lo que necesitamos son mayorías y para eso necesitamos crear puentes, tender puentes y sobre todo consolidar la unión de todos los españoles. Chani. Eh, señor Sánchez, créame que he puesto en valor y mucho eh, su firmeza, contundencia y claridad a la hora de defender, como defendió el otro día, la soberanía conjunta del pueblo español, porque no podía ser de otra manera, ni usted ni un socialista. Lo pongo enormemente en valor, porque a partir de ahí eso le da credibilidad, creo yo, para plantear cuantas reformas sean precisas. Desde ese punto de vista, ahora bien, ¿a qué cree usted que se debe que buena parte de la izquierda, incluido su propio partido, gente de su propio partido, ayer un alcalde mismo, decía, yo voy a sacar las urnas a la calle? no entienda o se sienta abducida de alguna manera por los planteamientos nacionalistas hasta haberle concedido al nacionalismo una ideología reaccionaria la página de progresismo ¿a qué se debe esa abducción de la izquierda? Ser socialista, es, ser socialista es sobre todo pensar en las personas y no en los territorios. Nosotros somos socialistas y no somos nacionalistas. A partir de ahí, el que un alcalde pueda hacer una, una declaración de esas características que yo desconozco, pues no se puede elevar a categoría, ¿no? Una anécdota no se puede elevar a categoría. En lo que está el Partido Socialista, da igual dónde, es en lo siguiente: es en afrontar un proceso de reforma constitucional y en negar precisamente esa consulta. Nosotros queremos que voten los catalanes, sí, pero con plenas garantías constitucionales. Uno, con la reforma constitucional y dos, con el nuevo Estatuto de Cataluña. Y insisto, en muchas ocasiones se dice, y ayer lo hizo el presidente del Gobierno desde la Cámara del Senado, que muchos telespectadores estarán convencidos conmigo que es una Cámara hoy francamente mejorable. Cuando yo digo que tenemos que afrontar una reforma constitucional, lo que estoy diciendo es que esa Cámara, en la que se está sentando precisamente en ese escaño el presidente del Gobierno, empiece a funcionar como, como de verdad debe de funcionar en cualquier Estado federal, que es como una Cámara territorial. Chani. Una segunda pregunta. Cuando usted plantea He hecho diferencial o singularidad, sí. ¿no puede sonar a privilegio? Uh -huh. Quiero decirle, porque qué, ¿hasta qué punto, por mantener Cataluña dentro de casa, uh -huh. debo, hemos de conceder nosotros algún privilegio que no tengan los otros ciudadanos españoles a los catalanes? Eso me parece que se compadece muy mal con no, el principio no, de igualdad. Es que no es así. Eh, yo creo que es justo lo contrario, es garantizar la igualdad. Eh, mire, en muchas ocasiones se habla de la financiación autonómica y en la propuesta de reforma constitucional que nosotros estamos planteando decimos que hay que constitucionalizar, al menos darle estabilidad al nuevo marco de financiación autonómica. Hay que reconocer que Cataluña tiene un problema de desigualdad evidente. 50.000 niños sufren pobreza infantil. Hay una enorme desigualdad entre población ahora mismo, me parece que es en torno a un 48 o un 49%, la desigualdad que ha crecido durante estos últimos años en Cataluña. Hay que dar respuesta a ese tipo de desigualdad y de discriminaciones. ¿Cómo se hace? Pues garantizando una financiación de los servicios públicos que ahora mismo no está garantizada ni en Cataluña, e insisto, tampoco en Andalucía ni tampoco en Valencia. A eso tenemos que darle una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que le ha dado la política durante estos últimos 35 años? Cuando el Partido Socialista y también el Partido Popular ganaban las elecciones, lo que hacían era pactar precisamente con el nacionalismo, con el nacionalismo catalán. Y lo que hacían, y yo he puesto de ejemplo el Pacto del Majestic en el año 1996 con el señor Aznar, era decir. Estabilidad a cambio de que el 25% de los ingresos del impuesto de la renta de las personas físicas vaya a Cataluña. ¿Y los gobiernos socialistas porque los pocos que fueran a Cataluña. con Jordi o con Arturo. Sí. Sí. Por, eso, por eso digo, sí, pero por eso, por eso digo que, que lo que tenemos que hacer es eh, hacer una, una reforma constitucional. Que dote de mayor estabilidad a nuestro sistema de financiación autonómica para que, precisamente, este tipo de negociaciones, que al final el conjunto de españoles no entiende, no se puedan producir.